Buenos días a todos los seguidores del blog. Me encuentro hoy con Josep Ventura, dicho en valenciano, o José Ventura, dicho en castellano. Vamos a hacerle una entrevista. Él es bioquímico y yo voy a dejar que él se presente a ustedes más ampliamente. Bueno, aquí tenemos a José Ventura, le doy la palabra y preséntate ante todos los seguidores del blog, como a ti te parezca mejor. Bueno, buenos días, Juan. Gracias por la oportunidad de hablar en este blog. Como ha dicho Juan, pues soy José Ventura, soy bioquímico, también he estudiado bioquímica y soy doctor en química analítica y bueno, me dedico en general al tema de la bioquímica clínica, a la versión hospitalaria, digamos, o de sanidad de la bioquímica. Y bueno, además tengo algunas aficiones, como puedes ver, relativas a la música, que no tienen nada que ver en principio con lo que es la bioquímica. Luego veremos que sí que tiene algo que ver, por un sitio o por otro tiene que ver. Y nada, en general mis aficiones, la música, la botánica, la naturaleza en general, y la divulgación de la ciencia también me gusta mucho. Es una actividad muy interesante. Muy bien. Pues entonces, creo que la primera pregunta que habría que hacerte es ¿qué es la bioquímica? ¿Qué nos dirías tú de esta pregunta? ¿Qué dirías tú a...? La bioquímica es una ciencia en la que cabe casi todo, porque casi todo lo que conocemos son seres vivos, porque estamos rodeados de organismos vivos. Vivimos en un planeta en el que la vida está por todas partes. Y los procesos químicos que se producen en los seres vivos los estudia la bioquímica. Dentro de esta ciencia pues hay diversas ramas y no trata solo de compuestos orgánicos, por ejemplo, que podríamos pensar, que son los que sintetizan los seres vivos, porque también hay interacciones con compuestos químicos que podríamos pensar que no proceden de los seres vivos, pero sí que tienen relación a nivel de metabolismo, a nivel de cómo obtienen la energía los organismos vivos, etc. Por tanto, es una ciencia muy amplia, que estudia muchísimas cosas y que necesita de mucho conocimiento de física, de química, etc. Bueno, ¿y qué relación tiene la bioquímica con la mente? Pues la mente surge de una serie de interacciones bioquímicas. Es muy complicado, yo lo intentaré explicar de la manera más sencilla posible, pero la base que tiene la mente, al final, son reacciones bioquímicas. Son interacciones entre moléculas que están presentes en los seres vivos y que al final acaban produciendo una serie de pensamientos, de un conocimiento del medio que nos rodea, a través de los sentidos, y eso al final es lo que produce la mente. Al final, después de una complejidad muy grande de procesos, pues acabamos produciendo lo que es el pensamiento, la mente humana. Pero yo ahí siempre tengo una duda que no sé si se me despeja alguna vez. Es decir, esos procesos bioquímicos, no sé si podemos llamarle también procesos sinápticos, sería adecuado llamarle así, ¿no? ¿De qué manera está relacionado eso con los genes? Pues para eso tenemos que explicar un poco los genes de dónde vienen y cuál es el origen de la genética. En un ser vivo tenemos, digamos, dos tipos de sustancias, ¿no? De compuestos que salen por allí dentro. Unos que guardan la información, cómo está construido ese ser vivo. Eso sería lo que corresponde al ADN, a los ácidos nucleicos. Los genes son estructuras de ácidos nucleicos que tienen una función determinada, como explicaré a continuación. Y luego hay otras sustancias que lo que hacen son funciones de transporte, estructurales, forman la estructura del organismo, realizan reacciones bioquímicas, catalizando esas reacciones, de manera que pueden ocurrir a una velocidad muy rápida, cuando si no existieran esas moléculas, ocurrían de una manera mucho más lenta. No se podrían utilizar para sostener la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurre? Que un gen guarda la información de las otras moléculas que se utilizan en el organismo vivo. Digamos que el gen
es la parte escrita de una novela en la que cada página pues te cuenta una idea, te cuenta una anécdota, te dice algo. El paso del gen a la estructura que realiza una función, que son proteínas, es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Es decir, tenemos un gen formado por ácido nucleico, ADN, y cuando leemos ese gen, se sintetiza una proteína. Y esa proteína es la que realiza una función en el organismo. Eso es el dogma central de la biología molecular. ¿Por qué el ADN es importante? ¿Qué trascendencia tiene que el ADN sea una molécula constituida por una serie de bases, como me extenderé a continuación? Pues porque pueden haber cambios en esas bases. En esa novela, en esa página que tenemos escrita, que nos cuenta una historia, si cambiamos una letra, podemos leer una palabra diferente. Uh-huh. Y esto es lo que produce, al final, sustancias diferentes a través de la lectura del ADN. Uh-huh. Podemos extendernos más en el tema del ADN, porque el origen de una mutación, lo que es la mutación en sí, es el cambio de una letra por otra. Es tener dos palabras distintas a partir de una misma... Sí, pero volviendo a la relación entre las sustancias bioquímicas y la mente, a mí el paso que para mí es difícil de entender es, por ejemplo, los pensamientos que tenemos tienen que ver con las reacciones bioquímicas que hay en el cerebro, pero de alguna forma no podemos decir que trascienden a las reacciones bioquímicas. Sí, sí, realmente desde mi punto de vista, desde luego trascienden. Lo que ocurre es que existe una base físico-química, que en general son las sinapsis, que has comentado anteriormente, pero claro, eso no lo explica todo. Por lo menos hasta donde nosotros sabemos, no explica todo lo que ocurre en la mente humana. Pero sí que es la base física, es lo que es necesario para que exista el pensamiento. Luego, ocurren muchas otras cosas, la mayoría de las cuales no se conocen bien, todavía no se saben. Lo que nos diferencia de los animales o de otros seres inferiores a nivel de sistema nervioso, todavía no se conoce bien cuáles son esas diferencias. Pero la base bioquímica sí que está bien definida. Y eso, si quieres, podemos hablarlo a continuación. Sí. ¿Cómo, de dónde surge que es el pensamiento? Exactamente, eso te quería decir. Que ¿cómo se llega a la conclusión de que la mente surge del cerebro? Pues a lo largo de la historia se ha visto en muchas ocasiones que personas que tenían lesiones en la cabeza, en guerras, a través de accidentes, problemas de este tipo, pues tenían cambios de personalidad, acababan teniendo un comportamiento diferente al que tenían antes de sufrir la lesión en el cerebro. Entonces de ahí se empezó a deducir que el cerebro era la fábrica, digamos, de lo que es la mente. Por ejemplo, hay un caso muy famoso que se cita siempre cuando se habla de este tema, un señor en Estados Unidos hace más de 150 años que sufrió un accidente realizando unas tareas para preparar la vía de ferrocarril, una explosión y una barra de hierro le atravesó el cráneo y bueno, le arrancó un trozo de cerebro. Esta persona, dicen que anteriormente sobrevivió. Lo increíble del caso es que este hombre sobrevivió al accidente. Y lo importante es que sufrió un cambio de personalidad, según cuentan los testigos de la época que conocieron a este señor. Antes era una persona muy diligente, muy responsable, y después de sufrir el accidente, pues dicen que comenzó a tener un comportamiento más errático, más irresponsable, etc. A partir de ese momento, este caso fue bastante famoso, pues empezó a asociar lo que era la parte física, el cerebro, la masa cerebral, con el comportamiento, con cómo se comporta un ser humano. Sí. De todas formas, hay una cosa. Es decir, ese comportamiento bioquímico del cerebro está asociado a los estímulos externos. Es decir,
Exacto. No habría, o sí que habría, no lo sé, te lo pregunto, no podría haber funcionamiento bioquímico si el cerebro no tuviera estímulos del mundo externo que de alguna forma fueran así, a mí se me ocurre decir, como la llave de un coche que ponemos y arrancamos el motor, como si esos estímulos llegaran al cerebro y el cerebro empezara a funcionar y esa sinapsis y esos procesos bioquímicos empezaran a darse, ¿no? Exacto, sí. Lo que nosotros percibimos del medio ambiente que nos rodea, eso activa una serie de señales, que al final tiene una base bioquímica, y eso es lo que hace que nosotros tengamos un pensamiento, una acción, que por ejemplo cuando pongamos la mano encima de una estufa caliente, pues cuando sentimos el calor apartamos rápidamente la mano, porque hemos recibido una percepción de algo que nos rodea, del ambiente externo a nosotros. Uh-huh. Y eso produce una reacción en el cerebro, en el sistema nervioso, y en el sistema nervioso más grande que el cerebro, uh-huh. y eso es lo que hace que demos una respuesta. La capacidad de dar la respuesta es lo que nos crea el pensamiento. Uh-huh. Entonces, podemos así como decir que hay una base física de los pensamientos. Sí. ¿Cómo se crea un pensamiento? ¿Cómo se procesa esa información que nos llega a través de los sentidos? Pues a través de las neuronas. Las neuronas son células especializadas que lo que hacen precisamente es eso, es coger un estímulo externo, que puede ser una luz, un destello de luz, puede ser la presión sobre la piel, puede ser escuchar un sonido, una palabra, y eso lo transforman en señales eléctricas, digamos. Para simplificar el tema, porque es más complejo que una señal eléctrica, pero bueno, se puede poner el ejemplo de una corriente eléctrica, ¿no? Lo transforma en una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica realiza un recorrido, y esa especie de recorrido a través de las neuronas es lo que podemos clasificar como un pensamiento. O sea, es una especie de conexión eléctrica entre varias células, habitualmente son muchas células, no se trata de una única célula, y la complejidad de este circuito eléctrico que tenemos en el cerebro es lo que nos va a crear el pensamiento. Está basado este circuito eléctrico en la capacidad de las neuronas de comunicarse entre sí, de que la señal no se quede en una única célula, sino que continúe a través de varias células. Que eso, si quieres, podemos hablarlo a continuación. Y esto que hemos hablado de la sinapsis, explícame un poco qué son las sinapsis, cómo funcionan las sinapsis, por qué. Pues lo que estaba comentando, de cuando llega un estímulo a una neurona, le entra por la neurona es una célula alargada que tiene unas ramitas por un lado, que se llaman dendritas, y luego una rama larga, que se llama axón, que sale por el otro lado. Entonces, cuando recibe un estímulo externo, por ejemplo, pues eso, un destello de luz, cualquier cosa que vemos o que escuchamos, eso produce un cambio en la membrana de la neurona, y eso se transforma en una corriente eléctrica, para explicarlo de manera sencilla. Y circula a través de esa célula, de la neurona. Cuando llega al final, al axón, que es el extremo alargado que tiene la neurona, ahí ocurre una activación de unas sustancias, unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, y se liberan en el extremo de ese axón y pueden ser recibidos por otra neurona. Entonces, esa corriente eléctrica que nos llega a través de una primera neurona puede pasar a una siguiente neurona a través de esa liberación de neurotransmisores, fundamentalmente. Hay otros mecanismos, pero el más importante es este. Esa transferencia de la corriente eléctrica entre una neurona y la siguiente, eso es lo que se conoce como sinapsis. O sea, es el origen de la función cognitiva, la sinapsis neuronal. La comunicación entre una neurona y otras neuronas. Que además, en general, ocurre solo en una dirección, que es una cosa muy importante. La señal entra por un lado y sale por el otro. Uh-huh.
Muy bien. Para entender esto, quizá podrías poner un ejemplo de cómo, por ejemplo, logramos ver un objeto. ¿Cómo logramos ver un objeto? ¿Cómo ahora mismo yo puedo ver lo que tengo aquí delante? La visión es un sentido muy especial, desde luego, y la forma que tiene de funcionar nuestro sistema nervioso para captar una imagen o ver un objeto es una cosa muy interesante para explicar. Está basado también en una interacción bioquímica, realmente. Es un cambio de una conformación de una proteína cuando recibe un fotón de luz. La luz está compuesta por fotones, ¿no? Son como pequeñas partículas que lleva la luz. Y cuando esa partícula llega a la célula que tenemos en la retina y choca contra una sustancia química determinada, que es el 11 cis retinal, esta proteína cambia de forma. Al cambiar de forma, eso provoca, desde un punto de vista bioquímico, porque son reacciones bioquímicas, que se produzca una cascada de señales dentro de esa célula que tenemos en la retina, que al final lo que acaba produciendo es que se liberen neurotransmisores en la sinapsis, que se produzca una sinapsis entre esa célula y la siguiente, entre esa neurona que ha recibido la señal, esa neurona especializada, y la siguiente. Y eso es lo que produce que nosotros podamos ver la luz. La excitación que produce el fotón de luz en la célula, que normalmente es un bastón o conos, en función de si ve luz blanca, o si ve colores, o si no ve colores, pero es un cambio bioquímico al final. Un cambio en la proteína, en esa estructura, produce una serie de reacciones en cadena que acaban liberando neurotransmisores, que son los que producen que la señal eléctrica continúa a través de las neuronas y bueno, vayan a parar a un determinado lugar en nuestro cerebro donde se procesa la información, la imagen, y nosotros podemos identificar el objeto. A mí una cosa que me interesa mucho, vamos a ver, ayer lo pensaba yo, cuando dentro de, para la gente que lo sepa o que no haya visto otros vídeos míos, yo soy psicólogo clínico y veo pacientes, ¿no? Entonces, una cosa que nos preocupa mucho es qué pasa cuando un ser humano en sus primeros años normalmente ha tenido conflictos, no lesiones, no hay ninguna lesión, hay una, lo que sí hay es problemas funcionales, como puede ser en la esquizofrenia, en cualquier tipo de psicosis, ¿no? Entonces, yo me preguntaba ayer, estaba pensando un poco sobre esto, es decir, por ejemplo, si imaginamos un niño pequeño, si a un niño pequeño lo pudiera alimentar un robot, es decir, un niño pequeño, cada vez que tuviera hambre, un robot le diera el alimento, hiciera todas aquellas cosas que hace una madre, pero sería un robot. Un robot que simplemente hiciera la mecánica, por así decirlo, de la atención a ese niño. ¿Qué pasaría? Un robot que no le daría ningún afecto, que no le diría todas esas cosas que una madre dice a un niño, que no le haría sentir amor, simplemente satisfaría sus necesidades físicas, todas ellas. Imaginemos un robot. Y que ese niño no tuviera relación ninguna con personas, solo con el robot. Luego podemos imaginar lo contrario, la atención a un niño de una familia, de una madre, que no solamente le atiende, sino que le manifiesta amor, le manifiesta cariño, le manifiesta un amor incondicional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa en un caso? ¿Qué pasa en otro? Pues, sobre todo en un niño, el desarrollo del cerebro depende mucho de esos primeros meses o de esos primeros años de vida. Entonces, cuando se están desarrollando todas esas conexiones de las que estábamos hablando, de las sinapsis y tal. Y si un niño está en un ambiente de estrés, o en el que le faltan determinados
¿cómo lo diría? Estímulos perfecto, afectivos eso. O... Eso también produce cambios a nivel bioquímico, porque hay cosas que no ocurren como deberían ocurrir, por el exceso de hormonas de estrés o por sustancias que interfieren en el desarrollo, digamos, normal de lo que son las conexiones sinápticas, del desarrollo del cerebro. Eso entre otras muchas cosas, porque es bastante complejo. Pero desde un punto de vista bioquímico, sí que se ha visto que tienen efectos. Un efecto bioquímico a nivel... los afectos, digamos. Sí, está relacionado en la parte afectiva con el desarrollo que pueda tener un niño a nivel cerebral, o sea, a nivel de estructura cerebral. Porque, como te comento, la liberación de determinadas hormonas de estrés puede influir en la estructura de cómo se conectan las neuronas entre sí, cómo se procesa la información, y tanto por la parte positiva como por la parte negativa. Crecer en un ambiente en el que haya muy buena relación con los padres, etcétera, eso puede hacer que se liberen unos neurotransmisores que fomenten determinadas conexiones dentro de las... porque son sustancias que promueven la creación de sinapsis en determinadas zonas del cerebro, etcétera. Es decir, sí que existe una base bioquímica para todo esto, al margen de que haya otro lado del tema que podemos verlo desde un punto de vista más emocional. Sí, o sea que podemos decir entonces que la relación que tiene un niño con el ambiente, entendamos por ambiente la madre, la familia, en fin, todo lo que tienes alrededor, puede producir, depende cómo sea ese ambiente, si al niño se le manifiesta ese cariño, ese afecto, ese amor, esas estimulaciones, digamos, buenas, o por lo contrario, imaginamos una familia donde haya siempre pelea, donde haya siempre gritos, donde el niño no pueda dormir bien, donde el niño no... Es decir, hay un ambiente de agresivo, un ambiente distorsionador, etc. Entonces podemos decir que el cerebro va a funcionar de una manera relativamente diferente. Sí. O sea, se va a adaptar o a un buen ambiente o a un mal ambiente, ¿sería eso correcto? Decir eso, ¿sí? Va a estar influenciado por el ambiente en el cual se ha ido desarrollando. Hay una parte muy importante, como no lo habíamos comentado, que es la influencia del ambiente desde un punto de vista de heredabilidad. Lo que pueda afectar al niño que está creciendo, sino a los hijos que pueda tener este niño, o a los nietos, etc. Es una parte que hasta ahora no habíamos comentado, que también está relacionada, que es epigenética. Es la epigenética, que es una rama de la genética. ¿Podrías explicar esto? Que hoy en día está muy de moda y todo el mundo se dedica a estudiar epigenética. Y sobre todo a nivel de neurociencias está muy estudiada. ¿Qué sería la epigenética entonces? Pues la epigenética es algo que está por encima de lo que conocemos como la genética habitual, la genética clásica. En la genética a la que estamos acostumbrados, como he comentado antes, tenemos secuencias de ácidos nucleicos, tenemos genes que codifican proteínas, que es el dogma central de la biología molecular. Entonces, para que exista un cambio de una generación a otra, tiene que ocurrir una mutación. ¿De acuerdo? En la secuencia de ADN tiene que cambiar una letra o dos, o las que sean. Eso es lo que se conoce como mutación, el cambio en la secuencia de ADN. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Las mutaciones en la secuencia de ADN ocurren al azar, en general. Puede ser por la presencia de sustancias cancerígenas, que producen cambios en la estructura química de los ácidos nucleicos, puede ser por la radiación. Por ejemplo, lo que ocurre en Chernóbil o en lugares que han tenido contaminaciones importantes, por la luz del sol también produce cambios en la estructura del ADN, y esos cambios que ocurren en la estructura del ADN pueden pasar a la línea germinal. Se pueden ir transmitiendo de generación en generación, ¿de acuerdo? Esa es la genética clásica, digamos, lo que ocurre en una mutación que se puede dar. Ocurre al azar, tú no puedes controlarlo, ocurre y ya está, no puedes hacer nada para provocarlo ni para evitarlo, porque tampoco sabes dónde va a ocurrir esa mutación. Sin embargo, en la epigenética lo que vemos es que existen cambios que se pueden heredar, que no dependen de la secuencia de ADN.
es decir, que dependen de otros factores, que conocemos como factores epigenéticos. Fundamentalmente, para explicarlo en pocas palabras, estos cambios, estos factores epigenéticos, en lo que influyen es en la manera en la que se leen los genes. No en los genes en sí, no influyen en eso, sino en si se leen o si no se leen. Si se van a producir proteínas a partir de esos genes, en mayor o menor cantidad, o si se dejan de producir. Básicamente, eso es lo que nos explica la epigenética. Y además es muy importante porque está basado en un principio que es el de la, el empaquetamiento del ADN. El ADN, para que se produzca una proteína, lo que comentábamos de gen, lee como si fuera una página de una novela, en una proteína, y esa proteína realiza una función en el organismo, la mutación ocurre de manera aleatoria. Sin embargo, la epigenética son los hábitos los que pueden producir cambios en lo que tengamos al final, en la proteína. No porque la proteína sea diferente, sino porque podemos tener mayor expresión de esa proteína o menor expresión. Creo que se han producido algunos fenómenos a nivel así social que han, en este sentido, creo que un día tú me hablabas de un ejemplo que había ocurrido, no recuerdo dónde, en Holanda creo que había sido. Sí, hay dos casos muy famosos que se han estudiado mucho, que son el de la hambruna en Holanda en el año 45, entre el 44 y el 45, que hubo un bloqueo de suministros de alimentos en Holanda por la guerra. Uh-huh. Y la población se quedó pues, con una cantidad de nutrientes muy baja, además en pleno invierno. Entonces, esa población, pues, las mujeres que estaban embarazadas tuvieron hijos, pues al cabo de unos años hicieron estudios sobre si estos niños habían desarrollado más o menos enfermedades que los niños que están bien alimentados. Uh-huh. Y se encontró que sí, que había cambio. Eso en principio puede parecer obvio, pero es que además parece ser que esos cambios no se quedan en la primera generación, sino que la siguiente generación, los nietos de esas madres que están embarazadas, siguen teniendo cambios que están relacionados con lo que les pasó a sus madres cuando estaban embarazadas, a sus abuelas, quiero decir. Esto se achaca a factores epigenéticos, a los efectos de la escasez de alimentos, que produce cambios en cómo está empaquetado el ADN a través de lo que se conoce como metilaciones en las citosinas, etcétera, que es un tema también más complejo que podríamos estar aquí hablando. O sea, que entonces los cambios pueden ser por mutaciones o mutaciones en la genética clásica a la que estamos actual, por epigénesis y por en la epigenética a través de factores ambientales que eso sí que se puede dirigir hacia una determinada cosa. Un hábito te dirige hacia un determinado. Otra cosa que es muy importante porque está muy en las noticias de todos los días, todo lo que tiene que ver con las drogas, con personas que pueden tomar drogas, este tipo de sustancias que puede tomar pues, cualquier persona, ¿esto cómo está influyendo en todo esto que estamos hablando? Pues ya existen estudios en los que se habla de que existen cambios que se pueden... heredar a través de la epigenética, o sea, individuos que consuman determinado tipo de estupefaciente pues tienen cambios a nivel de epigenética y esos cambios se pueden transmitir a la descendencia, es decir, que pueden tener consecuencias más allá de la primera generación. Esos cambios que se pueden transmitir, ¿qué pueden producir? Por ejemplo, ¿podrías cosas que pueden producir así en un chico, en un niño? Cambios de comportamiento, inadaptación a pues, o sea, cambios psicológicos. Sí, cambios de producir. Sí. Existe una base bioquímica para todas estas cosas. ¿Y cambios físicos también? Sí. ¿Físicos también pueden ocurrir? Sí. Uh-huh. De todas formas, es un tema que hoy en día que se está investigando mucho. Que esta todavía no está nada cerrado. Hay muchos indicios sobre muchas cosas. Pero es un campo en el que está todo todavía por descubrir y por hacer. Es un tema muy interesante. Y respecto al efecto de las drogas, aparte del efecto en la epigenética, en esos cambios que produce en el empaquetamiento del ADN, que al final lo que hace es que se regule de una manera u otra la expresión de los genes. Está también la parte en cómo afecta al individuo en la bioquímica cerebral. Porque lo que hacen las drogas en general es interferir en esos procesos de sinapsis.
o bien lo facilitan determinados circuitos neuronales o los inhiben, producen inhibición. ¿Por qué? Porque en ese proceso de sinapsis que hemos explicado antes, en el cual se liberan unos neurotransmisores de una neurona a la siguiente, ahí, si una molécula determinada inhibe la captación de esos neurotransmisores por la siguiente neurona, puede estar haciendo que no responda a ese estímulo que le llega de la neurona anterior. O puede hacer que se estimule más fácilmente. Uh-huh. Y de ahí que hay drogas que son, actúan de una manera que relajan o que deprimen el sistema nervioso y otras que lo que hacen es excitar el sistema nervioso. En general, explicándolo de manera muy simple, porque es más complicado. Otro aspecto muy importante de todo esto, de la bioquímica, es qué pasa con las enfermedades orgánicas, es decir, por ejemplo, Alzheimer, todo este tipo de enfermedades. ¿Qué pasa con el cerebro en este tipo de enfermedades, con el sistema nervioso? ¿Qué está pasando ahí para que ocurran estas enfermedades? Pues, por ejemplo, en el Alzheimer lo que va ocurriendo es que las conexiones entre las neuronas se van cortando porque las neuronas se degradan, se estropean, se mueren. ¿Por qué? Existen varias hipótesis sobre cómo ocurre todo el proceso, porque también es algo que se está estudiando y todavía no está claro, pero lo que se observa es que se forman unas placas de unas proteínas determinadas, que son las beta-amiloide, y unos ovillos dentro de las neuronas, y que hay una serie de procesos que acaban haciendo que las neuronas se mueran, se desaparezcan. Entonces, claro, el proceso de memoria lo que requiere es conexiones entre neuronas. Y una pregunta así un poco, como puede ser de la calle, ¿por qué solo ocurre a unas personas y otras no? ¿Existe alguna, pues, existen, alguna explicación? Hay factores ambientales y hay factores genéticos. En general, la mayor parte de los casos no se sabe por qué ocurre, no se sabe. Luego hay casos en los que están relacionados con herencia, pues por genética, ¿no? Hay determinadas mutaciones que te hacen más propenso a que puedas desarrollar esta enfermedad. Pero en general, la mayor parte de los casos no se conoce la causa, ocurren y ya está. Se ha propuesto, pues... O sea, que el que le ocurra a una persona y a otra no, no se sabe a veces muy bien por qué. Hasta ahora todavía no existe una explicación para ello, todavía no. Sí que hay eso, lo que te he comentado de la genética, que sí que hay mutaciones que te hacen más propenso, y también se ha visto que también hay factores ambientales que pueden predisponer, por ejemplo, a enfermedades como el Parkinson. Pero no está claro, la relación causa-efecto entre... Eso todavía no se conoce bien, Pero en general podemos decir que el interrumpir la sinapsis, el cortar la comunicación entre las neuronas, es lo que acaba produciendo esa enfermedad degenerativa. Por ejemplo, en Alzheimer, en el Parkinson, es la muerte de las células que producen dopamina, que es un neurotransmisor, y eso acaba afectando, pues eso, a los movimientos, a todo lo que realizan. En relación a esto, todo lo que podemos llamar efectos contaminantes del planeta puede estar influyendo en que se estén dando nuevas enfermedades debido a los efectos contaminantes del planeta, ¿o no? ¿O esto no? Nuevas enfermedades no sabría decirte, nuevas enfermedades. O pero estás... que puedan potenciar, que sean un factor que pueda desencadenar enfermedades, sí, eso sí que puede ocurrir. De hecho, hay fármacos que previenen y otros que producen, parece, aumento de determinados tipos de enfermedades. Porque, claro, influyen a nivel bioquímico y cualquier cosa que nos venga a través del medio ambiente puede acabar influyendo en el cerebro y en el sistema nervioso, claro. Has hablado antes, al principio, de la música. Aquí tenemos un piano. Y has dicho que sí que tenía que ver con la bioquímica. Sí, pues ¿no? sí que tiene. Me ha llamado la atención esto. ¿Podrías explicarlo un poco? ¿Cómo sería esto? Sí, pues viene también a través de lo que hemos hablado de la epigenética. Hay gente que opina que determinados hábitos, como son los de escuchar música, tienen un efecto en cómo desarrollamos nuestro cerebro, sobre todo cuando somos niños, con lo que estábamos hablando del ambiente en el que se mueve el niño cuando crece.
Y hay un artículo muy interesante que leí no hace mucho, en el que explica que en ratones, cuando crían a las crías, el comportamiento que tienen de cuidado de las madres hacia sus crías es similar a nivel bioquímico al que puede tener una madre cuando le canta una nana a su hijo. Que ese estímulo, a través de la música, a través de lo que le está cantando la madre, tiene un efecto beneficioso, en general, en el desarrollo neuronal o mental del hijo, así como ocurre en los animales que se han estudiado. ¿No? Es una especie de paralelismo entre lo que hace un animal cuando cuida a sus crías y lo que podemos hacer nosotros cuando nos cantan una canción. Uh-huh. A través de cambios epigenéticos, a través de modificaciones en la metilación del ADN. Uh-huh. Que en principio podría parecer que la música no tiene nada que ver con la bioquímica y sí, sí que hay relación. Uh-huh. Hay ahora, bueno, ya desde hace años, pero hay toda una, digamos, difusión de lo que se llama la teoría de los memes. A mí es una teoría que me ha llamado siempre mucho la atención. El otro día estaba leyendo un artículo de una bióloga que hablaba de esto, ¿no? ¿Qué es esto de la teoría de los memes? ¿De dónde ha salido esto? ¿Quién ha puesto esa teoría en circulación, sí, por así decirlo? Sí. Pues bueno, cada vez está teniendo más. Sí, se utiliza muchísimo, a veces no adecuadamente, pero sí es una teoría. Ahora ya se habla de genes y memes. Sí, sí. Y memes, ¿no? Es una teoría muy interesante, a mí me parece muy original. Sí. Y la planteó en principio Richard Dawkins. Richard Dawkins. En el año 1976, creo que fue cuando. ¿1976? 76, creo. O sea, digamos, podemos decir que es reciente. Sí, relativamente. Porque yo llevo unos años, pero respecto a todas las demás teorías que hay, sí. es reciente. Y lo que viene a explicar, ¿no?, es que las ideas, una idea, evoluciona como un ser vivo, a través de los mismos mecanismos de reproducción, de selección, que ocurre con un organismo vivo. O sea, como con los genes. Sí, similar. Es un paralelismo entre lo que es una idea, o sea, algo mental, una idea, uh-huh, y lo que ocurre con un gen. Y pues eso es una idea. Se puede transmitir fácilmente y se puede extender, pues va a tener ventajas sobre otras ideas que se extiendan menos, que tengan menor facilidad para reproducirse, digamos. Conforme va ocupando más lugares, esa idea, que bueno, son mentes, ¿no? Cada idea ocupa, va a parar una mente. Pues conforme se pueda extender de manera más sencilla, pues tendrá ventaja sobre las demás y se extenderá más. A mí, una cosa, en este artículo que leí el otro día, que no me acuerdo de la autora, una cosa que me inquietó es que esta mujer decía algo así como que el yo prácticamente no existe. Ella estaba hablando de los memes. El yo prácticamente no existe. A mí esta idea me inquietó porque yo considero que el yo sería la capacidad que tenemos de volver, de reflexionar, de volver sobre nosotros mismos. Es decir, de pensar nuestros propios pensamientos, de pensar lo que ocurre dentro de nosotros, esa capacidad de reflexión. Por ejemplo, nosotros podemos tener una emoción, la rabia, por ejemplo. Uno puede sentir rabia, todos sentimos rabia hacia más o menos las mismas cosas. Pero claro, luego uno tiene la capacidad de pensar sobre su rabia. Uno puede decir, bueno, ¿por qué he sentido rabia? ¿Y qué puedo hacer con esta rabia? ¿Y cómo puedo gestionar mentalmente todo esto? Es decir, esa capacidad de reflexión es lo que yo llamaría, es una de las características de lo que yo llamaría el yo. Uh-huh. El yo, esa capacidad que tenemos de volver sobre nosotros mismos para pensarnos a nosotros mismos. Y además eso tiene además toda una historia detrás. La subjetividad y la historia de cada uno, uh-huh, tiene, digamos, está compuesta, digamos, de esa especie de capacidad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida de volver sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra conducta, sobre nuestros sentimientos. Pero entonces, yo no sé si tú estás de acuerdo con la idea de que
algo así, como diría yo, como que hay nuestra mente son una serie de ideas, pero que no existe una coherencia, que no existe un núcleo, que es lo que llamaríamos el yo. No sé esto cómo lo ves tú. Yo, mi opinión es que hay algo más, que no todo se reduce a reacciones bioquímicas y que tiene que haber algo que está detrás de todo ello, que es lo que tú expresas como yo, porque somos diferentes a todo lo que nos rodea y tenemos conciencia de saberlo, ¿no? Somos capaces de hacer esa introspección y de pensar sobre nuestra existencia, etc. Yo creo que sí, que hay algo más, que sí. No se puede reducir todo a... Sí. Mira, José, en esto que te he dicho al principio, bueno, que te he dicho hace un rato de los niños, esto de que he dicho de si un bebé fuera criado por un robot, o un bebé que fuera criado por su madre, por su familia, etc. Claro, si esa madre, ese robot, ya hemos dicho que sería un comportamiento muy exacto, porque el robot estaría ahí pendiente del niño y en cualquier momento haría lo que tuviera que hacer, está programado para tratarlo perfectamente, pero como un robot, de una forma fría, en este caso estoy hablando de un robot que no tuviera evidentemente sentimientos, etc. Pero yo pienso en esa familia y en esa madre, y ese amor, ese cariño, esa atención, esos afectos, ese sentimiento, ese deseo que la madre pone en ese hijo, hay ahí elementos que podemos llamar psíquicos, afectivos, pero incluso hasta podríamos llamarle espirituales. Claro, yo me pregunto, ¿cuál es el proceso de conexión entre esos afectos y lo que es realmente el niño, porque cuando yo pienso en todo esto que tú hablabas de las sinapsis, me pregunto si la relación que existe entre ese niño y esa madre despierta algo en el niño, conecta con algo del niño que va más allá de la sinapsis, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque evidentemente hay tanta diferencia entre la salud mental de las personas, es decir, por ejemplo, una persona puede producir lo que llamamos en la psicosis delirios, procesos delirantes, procesos alucinatorios, etc. Y normalmente, este tipo de personas... se dan en familias que funcionan de una determinada manera, de un punto de vista psicológico bastante alterado, y da este tipo de comportamiento. Sin embargo, otras familias que tienen un comportamiento equilibrado en su conjunto pueden producir niños que tienen un funcionamiento también bastante equilibrado. Todo esto a mí me produce una gran inquietud a la hora del planteamiento, muchos interrogantes. Ahí hay algo que por una parte algo entiendo, pero otra parte que se me escapa todavía en todo esto, en toda esta relación entre la bioquímica, la química cerebral, la bioquímica, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la relación de los afectos, de los sentimientos, de los deseos, etcétera. No sé, ¿qué se te ocurre de esto? Yo creo que la clave está en que, a pesar de que hay una base bioquímica, no podemos ver el cerebro o el sistema nervioso como una suma de pequeños circuitos pequeñitos que están todos ahí interaccionando unos con otros, sino que la suma total es mucho más. Lo que pasa es que no sabemos tampoco muy bien de qué es eso más, de dónde viene o cómo actúa para que no sea una única sucesión de conexiones entre neuronas, porque todos sabemos, lo tenemos dentro de nuestro ser, que somos especiales, que no somos una piedra ni somos cualquier objeto inanimado. Sabemos que tenemos algo especial, distinto, en el que intervienen emociones, en el que interviene la cosas que no se pueden explicar solo a través de la ciencia, a través de reacciones bioquímicas o de este tipo de razonamientos.
Lo que pasa es que no se conoce tampoco muy bien desde el punto de vista científico cómo actúa todo en el cerebro. Se conoce parte, se conoce cómo estimulando determinada zona del cerebro pues te puedes producir una determinada alucinación, o te puedes producir una sensación de recuerdo de algo que viviste hace 20 años. Pero no se sabe muy bien cómo funciona todo en conjunto. Se tiene una idea, pero no sé, estamos todavía muy lejos de saber cómo funciona. Y desde luego, desde mi punto de vista, no todo se puede explicar a través de reacciones químicas y solo de sinapsis entre neuronas. Tiene que haber algo más y claro, es que son como dos mundos diferentes. Una cosa es lo que podemos explicar a través del razonamiento, del método científico, de lo que podemos ver haciendo experimentando, observando desde un punto de vista científico, y otra cosa es lo que pertenece al mundo de espiritual o al el mundo de las emociones, etc. Sí, otra cosa muy interesante es esa relación de que tanto se ha hablado entre la ciencia y la fe. ¿Qué piensas tú de eso? Creo que te interesa el tema. Sí, yo creo que son dos cosas completamente diferentes, que no son incompatibles entre sí. Lo que pasa es que no se pueden aplicar a las mismas cosas. Una cosa es la ciencia, que utiliza el método científico. Tú realizando una observación tienes una idea, elaboras una hipótesis, pues esto puede ocurrir por esta otra cosa. Y luego lo pruebas y pues construyes una especie de teoría para explicar lo que tú ves a tu alrededor, ¿no? La ciencia la utilizamos para poder desenvolvernos en nuestro mundo material, pues saber si le doy una patada a una piedra voy a hacer daño, o cómo tengo que lanzar una piedra para que llegue más lejos, observaciones del mundo que nos rodea físico. Pero el mundo no es solo eso, son más cosas. Hay un mundo que no se explica a través de la ciencia. La fe es una parte que forma parte de nuestro mundo, de nuestro universo, porque nosotros formamos parte de nuestro universo y nuestra mente, en lo que queremos, también forma parte de ese universo. Y la fe es algo que no puede estudiarse con el método científico, es algo diferente. Uh-huh. Es una parte de la realidad a la que no se le puede aplicar el método científico. El que no se le pueda aplicar el método científico no significa que no sea válido, o que no se pueda vivir con ello, o que sea útil, o que nos pueda ayudar a ser mejores, por ejemplo. Sí. No, y de hecho, como tú sabes, hay muchos científicos que son no creyentes, hay otros que son creyentes. O sea, por ejemplo, si no recuerdo mal, por ejemplo, Newton creo que era creyente, Pascal creo que era creyente, hay otros que no son creyentes, es decir, pero claro, a mí siempre me ha inquietado un poco esto que tú dices, lo que no se puede medir, lo que no se puede experimentar a través del método científico, hay gente que ya simplemente dice, pues eso, fuera, de alguna forma, fuera, no existe, o hay que marginarlo, hay que darle de lado. Creo que esa afirmación es muy radical y muy excluyente, y creo que hay una realidad que no se puede procesar a través del método científico, sino que hay que procesarlo a través de otros métodos diferentes. No sé, en eso parece. Estoy que... completamente de acuerdo contigo y vamos, lo comparto al 100%, y de hecho en nuestro mundo, pues la mayor parte de la población tiene algún tipo de creencia que no es algo científico. Otro aspecto importante es, vamos a ver, a mí, yo lo he dicho en algún vídeo, en algún otro vídeo, este autor Samuel Kuhn, que habla en su obra esa teoría de las revoluciones científicas, habla de que siempre hay un paradigma dominante, donde no solo influye la verdad científica en sí misma, sino otras muchas cosas que hay alrededor de la verdad científica. Es decir, un científico puede trabajar en una empresa que la empresa le presiona para que investigue en una determinada dirección, en un determinado campo. Incluso hasta me atrevería a decir que le gustaría que el científico le diera los resultados que ellos quieren, ¿no? Que ellos quieren. Hay mucha presión, hay todo un mundo alrededor del mundo de la ciencia que no es el mundo de la ciencia. Exactamente, es que estamos influenciados por el mundo este en el que vivimos, tan materialista, y en el que todo este tiene que tener un beneficio y un rendimiento económico, y en la ciencia pues es lo mismo. Hoy en día
gran parte de las cosas que se hacen en ciencia es porque existen intereses económicos detrás. ¿Y eso qué hace? Pues que se sigan determinadas modas. Si la moda es investigar sobre tal cosa, porque da facilidad para obtener subvenciones o para obtener becas o para publicar, el mundo de la publicación se ha convertido en un total disparate, porque se sacrifica el valor de la ciencia en pos de intereses que no son científicos, como estabas comentando. Y eso hace poco un premio Nobel, escribió un artículo criticando a las grandes revistas científicas, estas revistas que tienen tanto prestigio, en las que es tan difícil publicar, especialmente por eso, porque están dominadas por intereses que no son científicos. Y hoy en día, pues bueno, han llegado hasta inventarse síndromes y de todo para justificar ventas de fármacos o este tipo de cosas. Podemos decir que la ciencia está dentro de un mundo donde hay ideologías que quieren que las cosas funcionen de una determinada manera, donde está toda una determinada forma de entender la economía, de entender las relaciones laborales, la política, la religión, etcétera, etcétera. También está influenciada por la religión, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando también de todo eso que está alrededor de la ciencia. También, sí. Lamentablemente es así. Sería mejor que fuera algo más objetivo y que no tuviera tanta implicación de otros elementos que no son ciencia. Pero la verdad es que ahora siempre, ya hace mucho tiempo que es así, y todo lo que hay alrededor, sobre todo intereses económicos, sobre todo hoy en día, modifican lo que es el paradigma de la ciencia. Cada vez, en función de la moda que hay o de los intereses que hay, pues uno se inclina hacia un lado o hacia otro. Bien. Yo creo que hemos hablado, no sé si quieres hablar de más cosas, porque tú ahora quieres comentar algunas sí, cosas, ¿no? Quisiera comentar pues algunas de los conceptos que de los que hemos ido hablando, sobre algunas figuras para que podamos entender mejor pues cómo se produce una sinapsis, cómo es una neurona, cuál es el principio, por ejemplo, de la selección natural respecto a las mutaciones que ocurren en el ADN, un poco una miscelánea de todos esos conceptos que hemos ido tratando, porque siempre es más sencillo comprenderlos si se ven en imagen. Bien, de todas formas, no sé si quieres, si te has dejado alguna cosa de las que quieras decirlo ahora, antes de hacer esos comentarios. Pues... ¿O quieres hacerlo a través de los comentarios, mejor? Lo podemos hacer a través de los comentarios también. Vale. Yo creo que, resumiendo en lo que hemos estado hablando hasta ahora, existe una base para lo que es la mente, una base bioquímica. Pero no podemos reducirlo todo a esa base bioquímica. Y eso por una parte. Y por otra parte, es que la parte bioquímica ya en sí, estructural y de reacciones, de sinapsis, etcétera, es tan compleja, tan extraordinariamente compleja, que es muy difícil llegar a una conclusión hoy en día. Parece ser que tenemos en nuestro cerebro más o menos 100.000 millones de neuronas, sí, ¿no? Por lo menos, sí. Y cada una de ellas conectadas con un montón de conexiones diferentes. Parece, da vértigo decirlo, sí, sí. 100.000 millones de neuronas. Sí, sí. Aquí en nuestro cerebro, ¿no? Deben ser pequeñitas, ¿no? Muy pequeñas. Sí. Bueno, entonces ahora pasas a comentar estos... ¿cómo llamarle? ¿Cómo le llamamos? Diagramas, por ejemplo. Tú has hecho. Bueno, pues ahora José va a comentar esos diagramas. Vale, pues voy a explicar brevemente cómo es una neurona, porque es fundamental comprender cómo está construida una neurona para saber cómo se produce la sinapsis de la que hemos estado hablando. Como podemos ver en la imagen, una neurona es una célula que tiene un cuerpo central que se llama soma y unas estructuras que sobresalen de este cuerpo central, llamadas dendritas, y una salida, que es el axón, que es donde se van a producir la sinapsis. La dendrita lo que recoge es el estímulo externo, que puede provenir de otra neurona o de otra estructura,
la canaliza hacia el soma y acaba saliendo esta señal a través del axón hacia el botón sináptico, que es donde se va a producir la sinapsis. ¿Cómo ocurre la sinapsis a nivel bioquímico? Pues como vemos en esta figura, al final del axón está el botón sináptico. Hay unas vesículas sinápticas, que lo que son pequeñas esferas que contienen neurotransmisor. Puede ser dopamina, puede ser acetilcolina, puede ser cualquiera de estos neurotransmisores habituales. Y lo que ocurre es que cuando llega la señal a través del axón del estímulo que ya se ha producido, se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico que separa una neurona de la siguiente. Estos neurotransmisores son, son captados por los receptores que se encuentran en la siguiente neurona, y esto produce unos cambios a nivel bioquímico que consiguen, el efecto final es que se transmita esa señal eléctrica a la siguiente neurona. Y así ocurriría sucesivamente, neurona tras neurona. Un ejemplo de cómo ocurre esta propagación de la señal eléctrica a través de las neuronas lo veremos en esta figura. Tenemos una red de varias neuronas conectadas a través de las dendritas y los axones. Entonces, cuando se recibe un estímulo en una primera neurona, se produce esa propagación de una señal eléctrica a través del cuerpo de la neurona hasta llegar al axón y acabar en una sinapsis. En esta sinapsis se libera el neurotransmisor y se excita la siguiente neurona. De esta manera se va transmitiendo la señal eléctrica desde la primera neurona hasta la última. Aquí puede haber neuronas que sean excitatorias y neuronas que lo que realicen sea inhibición de la señal. De manera que se puede controlar, pues, hasta qué punto se transmite la señal o no se transmite. Luego, para entender un poco la epigenética, cómo actúa, aquí tenemos un ejemplo de cómo es una secuencia de ADN. Son letras que se corresponden con unas determinadas moléculas, y estas letras se van a traducir en unos aminoácidos que al final acaban produciendo una proteína. Pues bueno, si nosotros tenemos el ADN extendido, la maquinaria celular que produce, que acaba sintetizando las proteínas, puede leer esa secuencia. Es una letra en un libro que se puede leer fácilmente. ¿Pero qué ocurre cuando juntamos las letras? Cuando las ponemos muy apretaditas, pues que no se pueden leer. No se entiende lo que pone. Pues esto es el efecto que realiza la modificación epigenética en un gen. Lo empaqueta más o lo deja más suelto, de manera que es más fácil leerlo o más difícil. Respecto al dogma central de la biología molecular que hemos estado comentando, para incidir un poco más en cómo se produce la formación de una proteína a través del ácido nucleico, del ADN, el ADN está organizado en genes, y cada gen lleva la información necesaria para sintetizar una proteína determinada, así en general. Esto ocurre a través de una molécula que digamos que media entre estas dos, que es el ARN mensajero, de manera que ocurre una transcripción de la información entre el ADN del gen al ARN mensajero, y a continuación, a través de lo que se conoce como código genético, la traducción del ARN mensajero en una proteína. La proteína es la molécula funcional que va a realizar estructuras dentro de la célula, que va a catalizar reacciones o que va a transportar otro tipo de sustancias. En cuanto a cómo influye una mutación en una especie, en un organismo, para explicar en qué consiste la evolución desde el punto de vista de Darwin, actualizado a día de hoy, y la diferencia que existe con el concepto de Lamarckismo, si tenemos una secuencia de ADN en un organismo determinado y ocurre una mutación, esta mutación puede producir, por ejemplo, un cambio de color en el organismo. ¿Qué ocurre? Si este cambio produce una ventaja para ese organismo, se va a seleccionar
a través de generaciones sucesivas, porque esos organismos van a tener mayor capacidad de supervivencia. Esto, por ejemplo, se ha visto en determinadas polillas que han cambiado de color en función de si viven en un ambiente contaminado o en un ambiente más limpio. Porque el color de los árboles donde se posan, pues, es diferente. En un sitio más contaminado, pues, es más gris, y donde es más limpio, pues, es de otro color diferente. Entonces, estos cambios ocurren al azar. Las mutaciones en el ADN ocurren al azar. ¿Cuál es la diferencia con la epigenética? Pues que los cambios que se producen, que son heredables, se producen por hábitos, no son mutaciones al azar. Y no modifican la secuencia de ADN. Y esta es la parte importante del concepto de epigenética. Bueno, pues ya vamos a terminar esta grabación. Quiero dar de nuevo la palabra a José por si quiere decir algo o despedirse de todos ustedes. Por nada, que ha sido un placer, que me ha encantado pues hablar contigo sobre estos temas, que son muy interesantes. Y nada, si en el futuro podemos seguir hablando, pues encantado. Sí, yo, José está dispuesto a comentar o hacer algún otro vídeo donde podamos comentar algunos de los avances que se producen cada día de la ciencia y que a veces los que no pertenecemos a este mundo pues nos es difícil entenderlos, y él ya me ha comentado fuera de cámara pues de que él estará dispuesto a venir o para explicarnos a mí y a todos ustedes pues cosas que vayan sucediendo en este campo de la bioquímica. Bueno, pues ya solo decirles que espero que este vídeo les ayude a entender ciertas cosas de la ciencia. Como ven, vamos abriendo campos dentro de este blog, campos que antes era lo estrictamente psicológico, luego hablamos de la enseñanza, hubo algún vídeo relativo a la enseñanza, luego hablamos también con un señor que era ingeniero, hablamos con un especialista en bioquímica. Es decir, intentamos abrir el campo para que puedan haber temas siempre de actualidad y que puedan ayudarles a ustedes. Bueno, pues nada más. Gracias a todos los que ven los vídeos, sobre todo, muchas gracias también sobre todo a los suscriptores. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.